Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Camila Daza y les doy la bienvenida al resumen informativo de Mundo Hispánico. Tiger Woods sufrió un accidente automovilístico y se encuentra gravemente herido. We do know that there's not another vehicle involved. We had several reports, as we heard from you earlier, Philip, that you had that it was... El golfista Tiger Woods, de 45 años de edad, resultó gravemente herido en un accidente automovilístico en Los Ángeles, California. Woods, quien viajaba solo, perdió el control de su vehículo y se salió de la carretera. Tras ser rescatado por los bomberos, fue trasladado a un hospital debido al fuerte impacto. Los rescatistas tuvieron que emplear las maniobras de la vida para poder sacarlo de la colisión. El vehículo de Woods volcó en la frontera de Rawlins Hills State y Rancho Palos Verdes. El LASD dice que el vehículo viajaba hacia el norte de Hartford Boulevard en Black Horse Road cuando se estrelló. Woods fue trasladado a un hospital local por sus heridas. Se dice que sufrió lesiones de moderadas a críticas, según un portavoz del condado de Los Ángeles. Y varios medios locales refirieron que el golfista sufrió múltiples fracturas en sus piernas, pero esta información todavía no ha sido confirmada. Un niño hispano de 2 años fue encontrado muerto en un contenedor de basura. Veamos. La policía de Wyoming está investigando la muerte de un niño hispano de 2 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un contenedor de basura en un complejo de apartamentos. Athean Rivera fue encontrado varias horas después de su desaparición en Cheyenne, alrededor de la 1 de la tarde del viernes. Se encontró al niño fallecido. Este incidente aún está siendo investigado por el Departamento de Policía de Cheyenne. Esta página seguirá siendo la única fuente de actualizaciones oficiales. CPD quisiera agradecer a todos los que ayudaron en la búsqueda, dijo la policía en una publicación en su página de Facebook. El Departamento de Policía de Cheyenne resaltó que el caso continúa bajo investigación e incitó a cualquier persona que tenga información al respecto a lo sucedido comunicarse con las autoridades a través del 307-637-6525. Y nuestro compañero Mario Guevara se encuentra en la ciudad de Norcross en un operativo policial de allanamiento. Adelante, Mario. Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos. Muchísimas gracias, Camila, por este pase. Como tú bien lo dijiste, es un operativo a gran escala que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Norcross, en el estado de Georgia, donde justamente aquí a mis espaldas, en esta vivienda, las autoridades estatales y las federales allanaron este domicilio y detuvieron por lo menos a una persona, es lo que hemos presenciado hasta este momento. Aquí está el Georgia State Patrol y aparte está la Unidad de Investigaciones de Inmigración, que es la HSI o Homeland Security Investigation, como le llaman en inglés a esa agencia, y hemos podido documentar cómo las autoridades han sacado varias cajas con artículos que han confiscado. Según me dijo el portavoz, tenían una orden para allanar esta vivienda y todavía no me han dado detalles del por qué fue exactamente el operativo, pero me dijeron de que en las próximas horas, cuando obtengan la autorización de un nivel más alto, nos darán esos pormenores, pero sí pudimos documentar cómo los oficiales estuvieron por largo rato, tanto en el sótano, en cada una de las habitaciones de la casa, en la sala, y esculcando cada uno de los rincones de la propiedad, precisamente en busca de algo que, según ellos, ¿verdad?, es lo que van a usar como prueba contra él o los imputados en este caso. Pronto les daremos más información. Mundo Hispánico en exclusiva cubriendo este operativo en la ciudad de Norcross, el estado de Georgia. Y manténgase conectado con Mundo Hispánico para estar al tanto de las noticias más importantes. Les informa Camila Daza y recuerde, Mundo Hispánico solamente está a un clic de la información. Nos vemos en la próxima.
Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos.